Al parecer, en El Salvador, muchos jóvenes que ya votaron o que lo harán por primera vez en las elecciones no están preocupados por cuál candidato a diputado o alcalde elegirán en los próximos comicios. Algunos dicen no estar motivados por ofrecimientos de campañas políticas. Tal vez sea porque los alcaldes o lo que sea, que por lo que van a votar no se interesan en la juventud. Les da muy poca importancia que allá que hay mucho joven en la vagancia, no desempeñan cursos en los jóvenes, pero a los alcaldes eso les da igual, o cualquier otra persona, dejan que los jóvenes anden vagando y los jóvenes dejan de interesarse en eso. Podría ser a que no hay un candidato que incentive o que motive votar por él, ¿va? Muchas veces los jóvenes o las personas votamos por partido político. Yo siento porque quizás no tienen como, lo han asesorado bien para ver quién votar, o muchas veces no saben por quién votar, eso es lo que opino. ¿Crees que no están motivados o necesitan motivarse? ¿O? Yo digo que necesitan motivarse. Fíjense que la verdad es por la corrupción. En nuestro país, lastimosamente, todos se preocupan por el pueblo, pero por el voto fuerte, como dicen. Yo hace años escuché eso y no entendía qué era. Claro, ¿por qué? Porque no les muestran algo. Porque van a pedirles el voto cuando es necesario, mientras se olvidan de ellos. La preocupación por la pandemia del COVID-19 y sus implicaciones, el empleo, la falta de recreación y estudio, al igual que la incertidumbre sobre su futuro, podrían ser temas que por hoy son más importantes que los partidos políticos y sus candidatos. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López.